Hello. Hi. Good evening. Hi, good evening, Good teacher. evening. How are you? Hi, good evening, teacher. How Hi, good are you? evening. Are you okay? It's okay. Okay. Excellent. How was your day? How My was day your is day? funny. Funny. Excellent. Do you have free time again? Yes. Yes. No. You was working today. Yes, hoy Okay. today. Excellent. What about Marden? How are you, Marden? Hello. Hello, how are you? ¿Cómo está? Are you okay? ¿Está bien? How Good, are very you? good. Very good. Yes. Excellent. Did you remember the yesterday's class? No, no, teacher, estaba lloviendo muy fuerte acá, no me pude conectar. Ah, okay. It was terrible, the weather, right? Yes. In some places, there was a serious difficult to listen the class. Sí. Okay. Now, but it's important to see the class in YouTube. Okay, and then I let me show the first information. Okay. Did you remember that yesterday we was talking about adjectives and nouns? What is the meaning of a noun? What is a noun? What is a noun? Okay, please, I need your participation. ¿Qué es un pronombre o un sustantivo? Noun es un nombre o un sustantivo. El sustantivo es una persona, un lugar o una cosa. ¿Y qué es un adjetivo? El adjetivo es la palabra que describe un nombre o describe un sustantivo. Es lo que estábamos hablando ayer acerca de los trabajos, que el trabajo es estresante, que el trabajo es peligroso. Did you remember now? Yes. Yes. Okay. We saw placement of adjectives too. Placement es cómo ordenar, cómo va ordenado el adjetivo y cómo va ordenado el pronombre, el nombre o sustantivo. In first part, aquí dijimos que está el verbo to be más el adjective, be plus adjective. The first example is a firefighter's job is dangerous. ¿Cuál es el adjetivo acá? Estamos hablando del trabajo, pero ¿cuál es el adjetivo? ¿Qué describe al trabajo? ¿Qué es peligroso? Is dangerous. El is es el verbo to be y el adjective que es el que, aquí está, mire, dangerous, es el que califica o es el que, la característica de lo que estamos hablando. ¿Yes? Miren, aquí está describiendo el trabajo. Dice que el trabajo de un, ¿qué era esto? Bombero, ¿verdad? El trabajo de un bombero es peligroso. Entonces la palabra peligroso es el adjetivo porque estamos describiendo el trabajo de un bombero. Did you remember that?
Yes or no? Yes. Okay. Now, veíamos también esta otra parte que dice que a doctor's job is stressful. Dice que el trabajo de un doctor es estresante. ¿Cuál es el adjetivo? Estamos describiendo el trabajo del doctor. Dice que es estresante. El is es el verbo to be y el stressful es el adjetivo. Estamos calificando el trabajo de él, del doctor. Veíamos también esta parte que es el adjective plus noun, el adjetivo más el nombre o sustantivo. A firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. Next example. A doctor has a stressful job. Un doctor tiene un trabajo estresante. No se nos olvide que el adjective es para describir alguna cosa, alguna persona o algún what, place, algún lugar. ¿No? Okay. Veíamos esta parte y para reforzarlo hicimos estos ejercicios. Do you remember about these exercises? Yes o no? ¿Han venido bien calladitos ahora? Yes, teacher. Yes. Quieren ya vacación, yes, ¿verdad que sí? Yes. But tomorrow. Okay. Yesterday we was talking about the stressful jobs. They are teacher, engineer, driver, pilot, and journalist. But it depends the point of view of each person. No todos pensamos igual. Hay unos que pueden decir, no, pero un ingeniero no es un trabajo estresante. At least for me, teacher is not a stressful job because I like my career. For me, teacher is nice, it's exciting for me. And it's interesting too, but no, it's not stressful for me. Puede ser que para otra persona sea estresante, but not for me, right? For me, teacher, be teacher is interesting, it's exciting too. Now, about the dangerous job. Police officer, yes, I consider that police officer is dangerous. Why? Because they can die in some moments, right? Now, I consider that security guard is dangerous too. Because they have a risk in their job, in their position. Now, what about exciting jobs? For you are singer, soccer player, chef, but there are another kind of job that are exciting and boring. What about another kind of jobs or another types of job that do you consider that are boring? Can you tell me another? Security guard is one. What else? ¿Qué otros pueden ser aburridos para usted? Tell me. Yes. I hope for your answers. ¿Qué otros trabajos pueden ser aburridos? Okay, I help you. Vean, acá tenemos una lista de estos. Which jobs do you consider that are boring? About these ones. Yes, I need your participation, please. Taxi driver. Taxi driver. Electrician. No, no teacher. No. Okay.
About this one? This one? Translator? Lawyer. 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 What about butcher? Butcher, carnicero, butcher. In which position do you consider that is butcher? Boring. Boring. Yes, for me too. Okay. Boring is butcher. Okay. Ya agregamos otro. And what kind of jobs do you consider that are easy? Easy, fáciles. Can you tell me another? I help you. Okay. Baker. Baker. Panadero. Yeah, can be. Another one? Cleaner. Which one? Cleaner. Farmacia. Cleaner. Cleaner. Actual. Yes, cleaner. Yeah. And then cleaner and baker. Cleaner and baker. Let me see. Gardener. Gardener. Nanny. Cleaner. Baker. Bakery and nanny. No, but for me, nanny is difficult. Very difficult. Why? Because care babies is terrible. Yes. And it's a compromise. A lot of compromise. Yes, for me it's difficult, nanny. Okay, nanny. It's stressful. Yes, it's stressful too. But do you consider that being nanny is interesting or no? No. No, it's not interesting. It's terrible to me. It's dangerous. Yes, it's dangerous too. Because it's a big compromise. Okay, now continue with the topic. Okay, nanny, it's difficult, right? Now, do you remember that this conversation, that's exciting? That's exciting, yes. Yes. Okay. Now, who has the conversation? Who did the homework about conversation? ¿Quiénes hicieron la conversación? Only one student sent me his conversation to check. Only one. And what about the rest of the class? Me. Okay, do you have your conversation, Asia? Yes. Okay, please, can you tell me? Or can you tell us your conversation? Can you read? Conversation, please pay attention to the conversation, Asia. This conversation into a friend, Rebecca, how are you? Miriam, I'm fine. And you? Rebecca, I'm fine. I need to sell. I am selling body creams by catalog. Rebecca, seriously, I need one with coconut aroma. Okay, just a minute, Cheche. Sorry for the interruption, but escucho bastante interferencia, casi no le escuché la primera parte. Ok. Can you speak aloud, please? Hable un poquito más suave, pero llévela despacio para ir comprendiendo qué dice cada oración. Ah, ok. Ok, please again. Ok. Sorry. No problem. Okay. Miriam, how are you? Rebecca, I'm fine. And you?
Miriam, I'm fine. I need to tell I am selling body cream by catalog. Rebecca, seriously, I need one with coconut aroma. What is this price? Miriam, for $5. Rebecca, thank you. I buy it. Goodbye. Miriam, bye. Thanks. Only. Okay. Finish? Yes. Okay. Give me a favor. I need that you send your conversation to my cell phone. Ahí me la envían las conversaciones que hayan hecho. Las pueden enviar al grupo o personal, porque necesito chequearlas. En esta okay. ocasión hay unas palabras que no se las logré captar. Okay. Porque se escuchaba suave y se escucha entrecortado. Entonces, okay. para con el fin de corregir las preguntas o respuestas, sí necesitaría que me lo mande al terminar la clase, no ahorita, al terminar la clase solamente para verificar cómo hizo la conversación y hacer algunas correcciones. Okay, thank okay. you. But thanks for your participation. Now, do you have another one? ¿Quién nos comparte su conversación? Ella ya tiene 10 porque hizo la conversación. ¿Quién más? Okay, hi, Elio. Teacher. Hi. Bye. Hi. Let me see. Okay. I have a conversation, Elio. Okay, Elio, can you tell me, please? Conversation de Jorge y Pedro. Okay. Hi, Pedro. How are you? Pedro, I'm fine. Thank you. What about you? Jorge, I am happy. Pedro, why are you happy? What are you happy? Jorge, because today I received my salary. Pedro, excellent. Jorge, what do you do? Pedro, I am a computer technician. Jorge, great. Pedro, where do you do? Where do you work? Jorge, in printing house. Pedro, where is your job located? Jorge, in San Salvador. Pedro, okay. Jorge, it was nice to see you. Pedro, goodbye. Thank you. Bye bye. Okay, excellent. Now, ¿quién más? ¿Quién más nos comparte su conversation? Hi, teacher. Okay, Vivian. Can you tell us? Vivian, okay, can you tell us? Okay, the conversation is Thomas with Nancy. Okay. Thomas, hi Nancy, how are you? Hi Thomas, I'm fine, thanks. And you? Fine. How is your family? They are fine. My father is working now. Where does he work? He works in a hospital. Really? What do you do? I am a chef. Is your job stressful? Sometimes, but I like it. I can prepare you a delicious lunch. It's great. Finish. Okay, excellent. Miren qué bonito. Okay, can you tell us what was your experience about the write your conversation? Can you tell us, please? What was your experience?
to write the conversation alone? ¿Cuál fue su experiencia de escribir su conversación sola o solo, Elio? Cualquiera de los que me han leído, I need to know. Por ejemplo, sí, a veces hay unas palabras que sí se me olvidan, o sea, y, de modo, tuve que tratar de recoger algunos apuntes, ¿verdad? Pero la experiencia, o sea, que por lo menos ya uno va tratando de armar una pequeña conversación, o sea, siempre con los usos de del WH o el to be, ¿cómo se llama? Duendas. Duendas. Los auxiliary. Los auxiliary. Okay. What about you, Vivian? What was your experience? Pues me sentí como con un poquito más preparada, con más herramientas como para poder ir formando la conversación y tener una relación de lo que se está diciendo. Okay. ¿Ven cómo vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena tomar nota? ¿Estar revisando lo que no entendemos? ¿Ir recopilando la información, aprendiéndose vocabulario? Porque todo esto nos ayuda a poder armar oraciones, a poder desenvolvernos. Sé que es el segundo mes de su aprendizaje, pero es muy importante que analicen cómo van a crear las oraciones, aprender vocabulario, como le decía, poner en práctica. Esto les va a ayudar, si ustedes encuentran a alguien, algún americano, tienen una familia en Estados Unidos, ustedes ya son capaces de preguntar este tipo que hemos estado haciendo, lo de la gramática, ¿verdad? Todas las preguntas que hemos estado haciendo, ustedes ya pueden entablar una conversación básica, con alguien que esté en Estados Unidos o con cualquier persona que quiera ayudarle que sepa dominar el idioma, right? Right. Now, another. I need to hear another conversation, please. Miguel, teacher. Okay, tell me your conversation, Miguel Ángel. Okay, ¿qué sería el personaje Ruth y José? Ruth y José. Ajá. Ruth. Hey, Jos, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? José. Yes, I do, Ruth. How about you? Ruth. Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? José, 20 days, to be exact. How many bonus do you have? Ruth, I have 4 bonus. What about you? And how much do you receive? José, I have just 2, but each bonus is for more than $6. Ok, excelente. Siempre al finalizar la clase me hacen el favor de mandármelas ahí al personal para poder chequear las conversaciones, ¿right? Ok. Sí, porque ahorita, aunque escuche algo que va diferente, no se los puedo ir corrigiendo por el tiempo. Pero así yo con mucho gusto voy a detenerme a revisar cada una de las conversations y yo les digo si es necesario cambiar algo o no, right? Now, another conversation. Who wants to share with us your conversation? Who wants to share with us your conversation? ¿Quién desea compartirnos su conversación? Please. Another one. Yes, only one.
Only one more. Solo me. Una más. Okay. Who is me? Janet. Janet. Okay. Thank you, Janet. Can you tell us, please? Okay. Context. Ruby find Rachel on public transport. Ruby, hi, Rachel. How are you? Rachel, hi, Ruby. I'm fine. And how are you? I'm fine too. What have you done? Rachel, I currently work in an office as administrative assistant. Ruby, oh great. Do you like your job? Rachel, yes, it's great, but a little stressful. Ruby, really? You work every day? Rachel, yes, from 8 a.m. to 5 p.m. See you later, Ruby, at the next stop I stay. See you later, Rachel, goodbye. Rachel, goodbye. Okay, thanks a lot. Ven qué bonito, están utilizando la gramática, todo lo que hemos visto, y eso era lo importante en las conversaciones, que usted utilizara la gramática. A veces a uno se le olvida, pero ya así, ya trabajándolo, usted recuerda, o si no, revisa sus apuntes, y es así como se le va a quedar más el estar haciendo ese tipo de ejercicios, de las conversaciones, right? Entonces, los felicito por el esfuerzo. Sé que es un esfuerzo, pero vale la pena, ¿ya? ¿Alguien más quiere compartirnos su conversation? Who wants to share your conversation with us? ¿Hay alguien más o continuamos? And then we continue. Now, instruction. Say each sentence a different way. En los exámenes que van a hacer, hay una parte o un apartado que es de cambiar la oración de diferente forma. Did you remember? Sí. Yeah. Yes. And then, por eso les puse esta parte. Miren, para que veamos cómo se puede cambiar. Se puede decir de diferentes maneras. Y eso es lo que vamos a ver. Y ya lo podemos hacer porque ya vimos esa parte de la gramática. The first one. A musician's job is interesting. Please repeat after me. A musician's. A musician. Job. Is. Is interesting. Interesting. A musician. Has an interesting job. Interesting job. What is the meaning? In the first line. What is the meaning? Can you tell me? Que el trabajo de músico es interesante. Un trabajo de un músico es interesante. Yes. Now the second line. What is the meaning of the second line? A musician. Un músico tiene un trabajo interesante. Un músico tiene un trabajo interesante. Los dos significan igual casi, ¿verdad? Pero tiene una diferencia, es la posición o diferentes formas de decirlo. A musician job is interesting. Un trabajo de un músico es interesante. Un músico tiene un trabajo interesante o un interesante trabajo. Suena diferente, ¿verdad? Pero significa lo mismo. Now, in number two. Can you read, please? Volunteer? Hi. Okay,
Please read the second. Number two. An athlete, Joe is exciting. Okay. In pronunciation, cuando ustedes vean la TH, esto suena como Z, pero como no como así decimos Z, zapato, sino que la verdadera Z es así, con la lengua en medio de los dientes. Cuando usted dice por la, la letra Z es feta, feta, feta. La lengua va en medio de los dientes. Cuando ven la palabra TH, lo van a pronunciar como Z. Pero no, no así como con esa, sino que así, Z, Z, athletes, athletes, ¿ya? Athletes, athletes, lleva TH, entonces lo van a ver como una Z, athletes. An athlete's job is exciting. Now, can you tell me another way to say this sentence? Another way? Miguel. Okay. Thank you, Miguel. What is another way? A lawyer. No, no, no. In number two. Okay, okay. Always number two, but in different way. Okay. An athletic job is exciting. Yes, this is number one. But can you tell me the same sentence, but in another way? The same, así como aquí, miren la primera. Aquí dice a musician's job is interesting. Y aquí lo dijimos de otra forma. Ahora, con la número dos, es igual. The first one said, an athlete's job is exciting. What is the other way? An athlete has is exciting job. What's your opinion? ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien así o no? Can you repeat, Miguel Ángel? An athlete has exciting job. Has an exciting or exciting? Exciting. Mm-hmm. En este caso sería, an athlete has an exciting job. Un atleta tiene un trabajo emocionante. Okay. Yes. In number two, volunteers for number three. A lawyer's job is stressful. A lawyer's job is stressful. What is another way to say this sentence? Can you tell me another way to say this sentence? A lawyer Joe has a lawyer has house has stressful a stressful job. A stressful jobs. Okay. Lo vamos a hacer acá. Porque eso precisamente es lo que les está apareciendo ahí en el en uno de los exámenes. Vale, dijimos que vamos a hacer el de athlete. An athlete job is exciting. Let me see. Athlete. Lo vamos a hacer acá para que vean la diferencia. Okay. An athlete's job is exciting. Así decía, ¿verdad? Is exciting. What is another way to say this one? An athlete. Aquí ya no lleva eso, miren. O podría llevarlo también. Has. Vale, pero puede ser. An athlete. Has.
has an exciting job. Vaya, miren, una atleta tiene, has an exciting job. Una atleta tiene un trabajo emocionante. Aquí le pusimos an porque la palabra que sigue inicia con vocal. Yes. An athlete has an exciting job. Next one. A lawyer's job is stressful. A lawyer's job is stressful. Okay. What is another way to say? A lawyer has stressful jobs. A lawyer has a stressful job. Yes. ¿Van comprendiendo o quieren más? Más refuerzo, más ejemplos. Other, ok. Other. Aquí decimos, miren, aquí ya no le ponemos el apóstrofe y la S acá, en la segunda. ¿Por qué? Porque ya aquí dice que el trabajo de un abogado, en la primera, el trabajo de un abogado es estresante. Y aquí decimos, un abogado tiene un trabajo estresante. Ya no lleva S, el apóstrofe S. Miren, aquí cambia. Now, for number four. Who is my volunteer for number to read number four? Your teacher. Okay. Number four. A security. A security guard has a boring job. Okay, a security guard has a boring job. A security guard has, no, como decía, security guard has a boring job. Has a boring job. What is another way to say this sentence? Another way? Aquí dice que un agente de seguridad tiene un trabajo aburrido. What is another way to say this sentence? Sería, a security guard's job is boring. A security guard's job is boring. It's okay. El trabajo de un agente de seguridad es aburrido. Yes or no? Yes. 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 Excellent. Next one. Can you tell me number five, please? Volunteer. Los que casi no me participan. Es bueno que lo hagan porque así aprenden más. Ok, a volunteer for to read number five. Me. Ok. Thanks, César. Number a five. Police. Okay. A police officer. Photographer. Photographer. Oh, sorry. ¿Cómo se dice el fotógrafo? Photographer. Photographer. A photographer has a difficult job. Has a difficult job. Excellent. Let me see. A photographer has a difficult job. What is another way to say this sentence? What is another way to say? Es igual que el de arriba, mire.
A photographer job is a photographer's with his job is difficult. Yes. Ahora sí. Yes. Okay, a photographer has a difficult job. A photographer's job is difficult. El trabajo de un fotógrafo es difícil. Now, to continue with our class, we have a reading. Name job profiles. I need your participation to read this example. Look at the photos. Which job looks the best and why? After you read this information, you decide which job is the best for you, right? Now, the first one. His name or it's called actress. Se lo voy a poner más grande para que podamos leerlo. Okay. Please pay attention. Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Okay, now, can you help me read again, please? Volunteer? ¿Alguien que me ayude a leer esta parte de nuevo? ¿Lisa Parker? Pedacito me van a leer. Yo le digo así. Okay. First, Elio. Luego, ¿quién? ¿Janet? ¿O quién era? Vivian. Rebeca, ok. Vaya, me va a leer, Elio va a leer hasta at night. Luego, Rebeca, hasta shows. Y luego Vivian, el resto. Okay. Okay. Now, Elio. Okay. Okay. Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as a waiter at night. But she's really an actress. During the day, she auditioned for plays and television shows. Her session is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Excellent. Now, do you have any question for vocabulary about this part? Waitress. Waitress es como mesera. Waiter es mesero y waitress es mesera. What else? She works. Ella trabaja. Ella trabaja. Dice que Lisa Parker tiene dos trabajos. Ella trabaja como una mesera en la noche, pero ella en verdad es una actriz. She's really an actress. Ella en verdad es una actriz. Durante el día ella audiciona para canta y toca en programas televisivos, en shows televisivos. Su horario, her schedule es horarios. It means horarios. Her schedule, su horario, is difficult. And she's tired a lot. Dice su horario difícil y ella se cansa mucho. But
She's following her dream. Pero ella persigue su sueño. Tired a lot, teacher. Tired es cansada. Muy cansada. Tired a lot, muy cansada. O bastante cansada. And she's tired a lot. Está bastante cansada o muy cansada. Ok. Pero miren, she's following her dream. Ella no se da por vencida. Ella persigue sus sueños a pesar de su cansancio y todo. Right? Now. Acá vamos a ver la segunda. Aquí lo hicimos, lo leímos todo de corrido. Ahora vamos con la segunda y aquí les voy a explicar algo importante. Vamos a leer este el de dog worker. Vale, acá, si yo solamente les digo, esto que les voy a enseñar se llama inference, se llama como inferencia, digamos, o inference, es como para que usted con algunas palabras entienda más o menos de qué trata la lectura sin leerlo todo, sin leerlo de corrido. Por ejemplo, si yo le digo, Becky Pick, ella se llama Becky Pick. Le digo walks, le digo walks dog, o le digo sometimes, o le digo she go to the park. Con esas palabras que le he dicho, ¿qué piensan? ¿De qué voy a hablar de ella? Si yo le digo Becky Picks walk. Caminar en el parque. Ok, walks dog, les mencioné caminar. Park. Caminar en el parque, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Ok, eso que les acabo de decir y lo que usted me contestó, Elio, se llama como inference, que es inferir, es como adivinar de qué trata la lectura con algunas pocas palabras que ha visto. Otro ejemplo, si tengo acá, por ejemplo, video game tester, si yo les digo teenagers, 8 hours, young is a video game. He's never boring. Con eso que les he dicho, ¿qué piensan? ¿De qué podemos hablar de él? Que le gustan mucho los juegos. Pasa jugando mucho toda la... Bueno, ¿cómo es? Le gustan muchos juegos durante la noche. Que pasa jugando. Yes, yes. Que pasa jugando durante la noche, correcto. Entonces, con pocas palabras así, escogidas, como escogidas de cualquier lugar, podemos imaginarnos o podemos adivinar de qué trata la lectura. Eso se llama inference, es inferir o adivinar de qué trata la lectura. Ahora bien, si hacemos una pregunta directa, por ejemplo, how many jobs has Lisa Parker? How many jobs has Lisa Parker? O how many jobs Lisa Parker has? También, how many jobs Lisa Parker has? Lisa Parker, 2 jobs. 2 jobs. Ahí como les estoy haciendo una pregunta directa, ya ustedes sí tienen que ir donde diga jobs y ahí van a ver cuántos trabajos tiene. Miren, y eso está aquí primero. Has 2 jobs. Decimos, aquí dice jobs, tal vez aquí esté la respuesta de lo que les estoy preguntando. Y aquí vemos que dice 2 trabajos. And then the answer is 2 jobs. She has 2 jobs. Ella tiene 2 trabajos. She has 2 jobs. Eso es importante en una lectura, que aunque sea cortita o larga, ustedes vayan leyendo pedacitos, principalmente después de los puntos. Después de los puntos pueden entenderle también un poco más. Y ahí más o menos se dan cuenta de qué trata. Ok, vamos con la segunda. Voy a leer la segunda acerca de video game tester. Lot of teenagers want young blues yoga. He plays video games for 8 hours a day, and she gets
paid for it. Young is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. Young almost always wins. Okay. Can you tell me, please, to read? I need a volunteer. Miguel, teacher. Okay, thanks, Miguel. Can you read, please? A lot of teenagers. Teenagers? Teenagers want John's blue's job. He plays video games for 8 hours a day. And he gets paid for it. John is a video games tester for a big video games company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Okay. Do you have any questions for vocabulary about the second part? Vocabulary? Teenagers. Teenagers son jóvenes. Jóvenes o muchachos. Get a spine. Get a spine. Let me see. Get paid for it. Get paid. Dice que le pagan por ello. Gets paid. Él adquiere un pago. O tiene un pago por el trabajo que hace. Tester. Bueno. Let me see. Video game tester. Ah, video game tester. Sí. Tester es como un probador. Medición, probador. Sí, ajá. Sí. Él trabaja, dice, para una compañía grande. ¿Qué más? Sí, video game tester es como un probador de videojuegos. Dice, muchos de los jóvenes desean o quieren el trabajo de John Blue. Él juega videos por 8 horas al día y él adquiere un pago por eso. John es un probador de videojuegos para una compañía muy grande. De videojuegos. Un captador. What? Un captador de juegos. Yes. Puede ser un captador de juegos también para una gran compañía. Dice, is it boring? Almost always. Dice, ¿es alguna vez aburrido? Nunca, dice, never, nunca. Never. John almost always wins. Almost always. John casi siempre gana. Almost es casi. Casi es como un 90%. Significa casi. Siempre, always. Always es siempre. Casi siempre gana, dice. Casi siempre. Almost always wins. De eso también hay una parte que le tienen en el examen. No han llegado a esa parte todavía, ¿verdad? Yes. No. Ok, vale, pero de eso también hay una parte ahí, por eso es importante que comprendan esta información que les estoy brindando. Now, read about dog walker. What is the meaning of dog walker? Es un paseador de perros. Dog walker, walk es caminar. Dog walker es un paseador de perros. Le gusta pasear a los perros. And her name is Becky Peck. Becky Peck. Vaya, now. Ese es el que estábamos viendo. Miren, walks, que les dije park, les dije people, right? Now, Becky Peck. Can you read, please? Volunteer. O se lo voy a leer primero y luego un voluntario. Becky Peck walks in the park every day for many hours. Rain or shine.
Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes two dogs to the park at one time. Please, I need a volunteer to read again. Me. Me, teacher. Okay. The girl, please. After you, after. Becky after, Peck. Yes. Walks in the park every day for many hours. Rain of chime. Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Okay, thanks. Do you have any questions about vocabulary for this part? At one time, what is the meaning of at one time? It means de una sola vez. At one time, de una sola vez. Eso significa at one time. Now, what is the meaning of every day? Every day. Todos los días. Todos los días. What is the meaning of rain or shine? Llueva o esté soleado. Excellent. Llueva o esté soleado. What is the meaning of dog walker? Paseador de perro. Paseador de perro, paseadora de perros. Ok, dice que Becky Peck camina en el parque todos los días por muchas horas, for many hours, muchas horas. Llueve o esté soleado. Becky es una profesional, una paseadora de perros profesional. Ella camina o ella pasea con los perros de otras personas. Algunas veces, sometimes, algunas veces, sometimes, she takes two dogs. Algunas veces ella toma 20 perros para caminar en el parque de una sola vez, 20 perros de una sola vez para pasearlos en el parque. Y Magic is an easy job, difficult, exciting. What's your opinion? Difficult. Difficult, yes. Difficult, right? Difficult. And sometimes can be funny, but difficult, right? Right. Okay. It's almost the time. Mañana vamos a continuar con la con Carlos Ruiz y vamos a hacer unos ejercicios acerca Friday, de la lectura. Friday. Ah, yes, yes, on Friday. Tomorrow you have free time. You will have a free time. Yes, and then on Friday we continue with this topic about Carlos Ruiz and we can do another exercise. Now, I have a homework for next class. The instructions are, all the instructions is, write a short description of a job, but don't write the name of the job. Then, read it to the class. Your classmate guess the job. What is the meaning of this? Dice que es un trabajo para la próxima clase. Escriba una descripción corta de un trabajo, pero no escriba el nombre del trabajo. Entonces, usted lo va a leer en la clase y otro compañero de su clase va a adivinar el tipo de trabajo. Por ejemplo, ¿quieren un ejemplo? Yes. Yes. Bye. Like so example. He gives reports to his boss and makes balances
keep the account of a company okay, we have three informations about the job. Now, what's your opinion? What kind of job I describe in this part? What kind of job can be? Accountant. An accountant, yes. An accountant. Vaya, mire. Con estas tres cosas que escribí, ella me adivinó que es un contador. An accountant, un contador. Esto mismo van a hacer ustedes. Pueden hacer unas cinco, pero de unas cinco profesiones, por ejemplo. Y si usted puede escribir qué es lo que hace la secretaria o qué es lo que hace un manager en tres frases cortas, sin poner el tipo de trabajo, sino que eso se lo va a adivinar el otro compañero de clase. ¿Yes? Esto es para el viernes que tenemos la clase. Necesito que estén pendientes de algo. Como acaba de salir un anuncio, ¿verdad? Que también el viernes va a ser asueto. ¿Ya lo vieron en la televisión? Sí, teacher. Vaya. Y entonces, necesito que ustedes estén pendientes porque cualquier observación se lo va a hacer llegar la parte administrativa de las clases. Ellos van a escribir en el grupo si van a recibir clases el viernes o no. Quedamos a la espera. Por eso es importante que estén pendientes de su teléfono. Por si ellos dicen que no, tell me. En el trabajo ya, ahora, última hora, dijeron de que el viernes también va a ser asueto. Sí. Pero, sí. O sea, digamos, la gente va a llegar, pero ya ha pagado doble. Eso lo sí, sí, tendría que ser pagado doble para la gente que llegue. Porque había muchas programaciones para el trabajo del viernes. Correcto, como no teníamos ese dato todavía, ¿verdad? Sino que ha sido a última hora, ha sido algo fuera de serie, digamos. Entonces, estén pendientes por si dicen que no el viernes, entonces ahí mismo ellos van a decir si cuándo se reprograma y toda la información que ellos les den, pero ya va a ser de la parte administrativa, porque igual nosotros estamos en espera. Tell me. Excuse me. ¿Qué problema habría que tenemos a clase nosotros? No afecta nada. No afecta, pero la información que tenemos es que están esperando confirmación. Sí. Sí, yo con mucho gusto le doy la clase y todo, ¿verdad? De todas maneras, tengo preparado todo para ustedes. Pero ¿cómo? Esa hora ya lo vamos a acostar. Sí, eso todos sí. Estamos en la casa. Sí, pero como es algo que ya no es parte de nosotros, ya no tomamos decisión nosotros, sino que ya es la parte administrativa, es por ello que les pido que estén pendientes de su teléfono, ¿right? Sin embargo, hagan todos los ejercicios, ¿verdad? Porque los tenemos hasta el viernes a la medianoche, ¿verdad? Por todos los ejercicios que tienen pendientes. Y quedamos a la espera entonces de la confirmación. Si no, pues el jueves, el viernes, tenemos ya esa tarea. Okay, el viernes, okay. Thanks for coming and thanks for your participation. Tell me. Yo pues no, al final no pude ingresar a la plataforma y no se han comunicado conmigo. Fíjese que me mandaron un mensaje que ya se habían comunicado y que ya estaba resuelto. Eso fue el lunes. Por eso que le escribí a usted. Haga una cosa, usted tiene ahí un correo, en el correo que se inscribió para que les, o llámeles. Ok. Hágales una llamadita. Y okay, menciónele, porque yo ya lo reporté de nuevo, fíjese, ayer que usted me mencionó y todavía no me han dicho nada. Sí, porque la verdad yo no he hecho nada en la plataforma. Sí, entonces escríbales usted eso, o cuando ya me dígales que necesita usted trabajar en la plataforma. Si no me dice cualquier cosa, yo veo cómo le ayudo. Ok, gracias. Ya se va a atrasar bastante, así. Teacher. Tell me.
Teacher, este, yo creo que para enviar la tarea del, del diálogo sería su personal, a su número. Sí, es que yo sí. no lo tengo, como no he recibido ningún mensaje suyo. Ah, vaya, entonces el 7946-4137. ¿Eh? 7946-4137. 37, sí. Ahí me lo mandan y solo tomen una foto y me la mandan. Así la foto y yo los corrijo ahí. Thank you, okay. Teacher. Thank you. Okay, you're welcome. And have a nice night and thanks for coming to this class. Good night. Take care. Good night. God bless you. Thank you. Thanks for coming. Bye-bye.